Bueno, mira, la quiropraxia es una ciencia que está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros los quiropractores vamos a evaluar una columna, porque trabajamos sobre la columna, para beneficiar a la persona, no solo en aquellos molestias o aquellos síntomas, aquellos dolores por los cuales viene un paciente, una persona, una consulta quiropráctica, sino que beneficia en muchas otras cosas porque no se trabaja sobre el dolor. La quiropraxia es una ciencia que tiene un arte, es el cual se realiza con las manos, vamos a alinear una vértebra con otra, una vértebra que ha perdido su alineación, para que esa columna funcione correctamente y de ese modo todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo va a mejorar lo que le llamamos nosotros en calidad de vida. Había una idea un poco errónea, no sé si un poco errónea, porque por ahí la gente que estaba haciendo quiropraxia o la gente que decía hacer quiropraxia se basaba mucho en el dolor, mucho en el síntoma, y la quiropraxia en sí no se basa en eso. La quiropraxia va a ajustar o volver a su lugar vértebra subluxada o vértebra que han perdido su posición. ¿Para qué? En realidad, el objetivo final, la filosofía de la quiropraxia, es que nuestro sistema nervioso funcione correctamente. Nosotros tenemos un sistema nervioso central, el cerebro, que es el que va a comandar y va a tratar de que nuestro cuerpo funcione correctamente. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sabe? Por medio de los nervios periféricos. Los nervios periféricos le van a llevar información al sistema nervioso pasando por el medio de cada vértebra. Entre una vértebra y otra tenemos un orificio donde ese nervio periférico va a llegar a la médula, que va a ser el conductor de esa información para que nuestro sistema nervioso la analice y mande una respuesta correcta. Siempre nuestro sistema nervioso, por medio de nuestra inteligencia innata, nos va a mandar una solución. Si nosotros tenemos una inflamación en la rodilla, si tenemos una inflamación en la cadera, si tenemos músculos tensionados, todo eso nuestro sistema nervioso lo va a poder mejorar. Lo va a relajar el músculo, va a desinflamar la articulación o el tejido que está inflamado, pero para hacer eso tiene que tener una buena información que está pasando eso. Eso lo hace el nervio periférico, que va a pasar entre medio de dos vértebras, va a llegar a la médula y va a llevar la información. ¿Qué pasa cuando tenemos una desalineación o una vértebra subluxada, como le llamamos nosotros? Ahí pasa que esa información no va a llegar correctamente. Por ende, nuestro sistema nervioso no va a poder darnos una respuesta correcta. Por eso decimos que no solamente no vamos a tratar un dolor, la persona que viene acá viene con dolor. Nosotros vamos a chequear toda la columna, vamos a corregir toda la columna y eso va a hacer que el síntoma desaparezca, pero a la vez que muchas funciones, tanto orgánicas como motoras, de la persona mejoren mucho. Todo el mundo tiene subluxación vertebral, porque hay tres causas principales, que son una mecánica, que puede ser las malas posturas, las caídas, los golpes, las posiciones. Hay químicas, que es la mala alimentación, las drogas, cigarrillo, café, todo eso produce subluxaciones vertebrales. Y una muy importante en este último tiempo que mucha gente puso eso, que es el de las psíquicas, el estrés, la angustia, eso produce subluxaciones vertebrales. La subluxación vertebral no va a dar un síntoma enseguida, va a tener un tiempo, a veces años, en producir un síntoma, pero la gente que hace quiropraxia, el quiropractor, las puede detectar. ¿De qué forma? Mediante la visualización, mediante la palpación, mediante la movilidad, le pedimos al paciente que movilice solo, movemos nosotros, las tensiones musculares, los análisis de placa, las radiografías, hay distintas reglas que tenemos para medir las curvaturas de la columna que no están bien. Bueno, y ahora tenemos, hay un aparatito nuevo que ha salido hace unos años y la verdad que tengo el agrado de, bueno, de poder tenerlo yo. No hay muchos en la Argentina, en el país, de estos aparatos, que se llama termoscan. Es un aparato que se pasa por la espalda del paciente y nos va a marcar qué vértebras son las que están subluxadas, en más o en menos, con distintos colores. La vértebra cuando se mueve, aumenta la temperatura, la posición donde va, y este termoscan va a detectar dónde hay mayor temperatura y me va a marcar en la pantalla, como vemos acá,
cómo están las vértebras. En este caso hicimos un chequeo de vértebras cervicales del cuello y me está marcando que en C7, T1, C6, C5 tenemos subluxaciones del lado derecho. Está en amarillo, quiere decir que está un poco, que hay que tener precaución, hay que empezar a ajustar ahí. Las verdes me da que está bien, el color verde está bien, y acá me da en rojo, es una subluxación seguro de mucho tiempo, que va a llevar un tiempo tal vez corregirla, y más arriba el segundo en amarillo, que también tenemos que tener precauciones. Este es un método, bueno, como te decía, nuevo, muy efectivo, porque más allá de los análisis que podamos hacer nosotros, ver en la pantalla después de un escaneo cómo está esa columna nos da una seguridad para saber dónde tenemos que ajustar, dónde tenemos que trabajar. En quiropraxia no hablamos de sesiones, no hablamos de tratamiento, la quiropraxia no hace tratamiento, la quiropraxia hablamos siempre de visitas, y lo que siempre sugerimos es que cuando una persona viene por primera vez, las primeras visitas van a ser un poco continuadas, dos veces por semana, a lo mejor durante 2 semanas o 3, de acuerdo a cómo está esa columna, para después empezar a espaciarlas un poco, a una vez por semana, durante un mes y medio, y terminar cada 15 días y lo que le llamamos las visitas de bienestar, que es a lo que tiendo a que toda la persona que concurre a hacerse quiropraxia siga con el cuidado quiropráctico, que es a una vez por mes llegar, aunque no tengan síntomas, chequear, ver que su columna, nosotros vamos a ver qué vértebra se subluxó, porque siempre las tenemos, pero no dejamos que el síntoma aparezca. ¿Por qué? Porque la corregimos antes de eso. Como te dije antes, la subluxación es silenciosa, puede dar una manifestación al cabo de meses o años. Nosotros, si todos los meses nos chequeamos la columna, volvemos esa vértebra que se está subluxando a su lugar, vamos a evitar toda la sintomatología que puede venir al cabo de meses o años, como te decía antes. En realidad a mí me preguntan de qué edad se puede empezar con la quiropraxia. Yo sugiero siempre a las personas que vienen, tráiganme sus hijos, que la edad ideal es cuando son chicos. ¿Por qué? Porque nosotros alineando esa columna, llevándola bien durante toda una vida, evitamos la artrosis prematura que nos da las subluxaciones vertebrales, nos da mucha artrosis porque las vértebras van perdiendo su posición, se van desgastando mal y nos producen artrosis. Eso nos va a producir un pinzamiento, una hernia de disco. Entonces, de edad temprana hasta los bebés se le hacen quiropraxia, porque sabemos que en el parto la fuerza que ejerce el médico para sacar ese bebé le produce una subluxación vertebral alta en el atlas y axis. Se ajustan en bebé, se hacen chequeos y quiropraxia en bebé, y se hace también en personas mayores. Por más artrosis que me digan que hay o osteoporosis que pueda haber, no se toca el hueso con osteoporosis, siempre se trabaja sobre hueso plano, el cual no tiene osteoporosis. Hay distintas técnicas en quiropraxia que se utilizan. Toda persona viva tiene derecho a vivir mejor, a llevar una vida sin dolor, a llevar una vida con mejor movilidad, sin restricciones, y toda persona viva lo puede hacer. Tengo 80, 90, 100, mientras sea un ser vivo, se puede ajustar. Porque lo que nosotros hacemos es llevar a su ubicación natural una vértebra, un sacro, un ilíaco. Nuestro sistema nervioso, nuestra inteligencia innata, es la que hace el resto. Es la que nos ayuda a que una vez que movemos, pase el tiempo y se sigue ajustando. Mientras la persona tenga vida, se la puede ayudar.